La Unión Nacional del Adulto Mayor sesionó en Matagalpa en primer lugar para conocer la situación del gremio en este departamento, establecer estrategias para aumentar la cantidad de miembros y para fortalecer las alianzas con el gobierno que permitan mayor efectividad en el proceso de restitución de derechos. La UNAM ahora tiene muchos proyectos que tienen que ver con los mismos proyectos que también están impulsando las instituciones. Dentro de este plan de organización también van acompañadas las demandas que tenemos como estrategia comunal. Una es la aplicación de la ley 720, que ahí es para todos los adultos mayores. En esta sesión de trabajo se anunció de parte de la organización que este año se pretende restituir los derechos a las personas que nunca han cotizado ante el Seguro Social nicaragüense. El propósito es agrupar a todos los adultos mayores independiente de que tengan pensión o no tengan pensión, de que hayan cotizado al seguro o no hayan cotizado. Hasta el momento los acuerdos cumplidos alcanzan el 100% en todo el país, porque los que reciben pensión reducida se pagan en sus localidades, solo por mencionar un ejemplo. Damos la ayuda, pues, porque ya los hace mucha falta las cosas, nos ajustamos lo poquito que trabajamos y queremos la ayuda. Sí, me ayuda, gracias a Dios que me ayuda, pues, para mi alimentación. Medicina. Sí, medicina, porque yo vivo muy enferma. Para que ellos expresen las necesidades que tienen y ver hasta qué punto pues nosotros igual podemos darle el apoyo que ellos necesitan. Renovamos una vez más el compromiso de atender y de acompañar este programa de gobierno y restitución de derechos a los adultos mayores. De igual forma, siempre se suman a esta tarea los jóvenes de Promotoría Solidaria. Y proyectándonos hacia el futuro con lazos más fuertes, con los gobiernos municipales, con los adultos mayores y nosotros como jóvenes promotores solidarios del departamento de Matagalpa. Ellos son nuestros profesores, por así decirlo. Nosotros somos jóvenes, somos una esponja que venimos adquiriendo conocimiento a través de ellos. En lo general, los adultos mayores organizados dijeron estar satisfechos con el trabajo conjunto que han venido realizando en esta alianza estratégica que ha permitido el Estado nicaragüense. Con imágenes de YesTV en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.